noches. Yo soy Julio Riobó y esto es Pulso Electoral. Hemos llegado al segundo día de campaña electoral de cada uno de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Los más de 14.000 aspirantes inscritos. Son múltiples las maneras de captar la atención del electorado en las calles, en los distintos medios de comunicación, hasta en las redes sociales. También continúan las ferias electorales donde usted que me ve o me escucha puede acudir para conocer su herradura y familiarizarse con la nueva máquina para ejercer su derecho al voto en la S21, la máquina del Consejo Nacional Electoral. Una solución tecnológica que tiene múltiples bondades, como una batería que permite su independencia, así como hace que el voto sea mucho más rápido. Además, ya el próximo 15 de noviembre se estará realizando el simulacro electoral que solicitaron algunas organizaciones con fines políticos ante el CNE. Candidatos a comicios legislativos salen al ruedo con sus propuestas en segundo día de campaña. Venimos también a felicitar lo que tiene que ver con la ampliación de la permanencia de las cuñas y publicidad dentro de la radio y la televisión. Hoy también venimos a anunciar cómo se encuentra de manera intacta y permanente la alianza 100% en los 24 estados del país, en sus 24 listas estadales y en sus 87 circunscripciones electorales entre principales y suplentes. Además, pues, hacemos un llamado a las organizaciones políticas que, al igual que nosotros, hacemos oposición al partido de gobierno y al gobierno en particular, pues venimos a decirle que aprovechemos las bondades que nos da el cronograma electoral dentro de los lapsos administrativos para lograr y arquitectar entre todos lo necesario a la unidad perfecta en las 24 listas estadales y en las 87 circunscripciones, teniendo en cuenta que tenemos hasta el 6 de noviembre para poder lograr montar esa alianza totalmente perfecta con todas las organizaciones políticas de oposición hasta el día 6 de noviembre y las circunscripciones electorales hasta el 26 de noviembre. La gran mayoría de esos 14.000 candidatos, Nicolás Ernesto, son de oposición. La gran mayoría de esos 107 partidos y grupos electores que participan en la elección son de oposición. Te digo más, hay varios candidatos, bastantes, que son o fueron militantes del G4 RPE y que están puestos allí en planchas de estos factores que están participando y que están silbando iguanas, no dicen nada, pero que son candidatos y que pertenecen a esos partidos del G4 RP. Y yo creo, como muy importante, que esta elección, que va a ser una elección emblemática, que va a ser una lección para todos aquellos que de manera permanente agreden a Venezuela, el pueblo de Venezuela va a mandar un mensaje muy importante, va a convertir el Parlamento, Nico, en el epicentro de un diálogo constructivo, fructífero, a todas las fuerzas llamadas así, fuerzas vivas del país. Los gobiernos regionales, municipales, el gobierno nacional, cada día tienen menos capacidad de respuesta. No existe un mínimo de coordinación del servicio público para atender al ciudadano. Y encima ha habido una especie de virus infernal, de sectarismo, de segregación. Y entonces en una institución, si usted no es de la simpatía política o afinidad política de quien la conduce, usted es tratado como un ciudadano de tercera, es decir, no es un ciudadano, es un cero a la izquierda. La gente quiere una asamblea que dé resultados, que sea eficiente. Esta asamblea que vamos a sustituir no sancionó ni una sola ley en 5 años. Esta asamblea no fue sino el eco, el altoparlante del conflicto, de la confrontación entre políticos, bueno, que no se estiman, que no se quieren, que no se valoran. No solamente venimos a caminar, venimos a atender a nuestra gente, a ser solidarios con la gente que sufre la peor crisis de la historia y que no solamente vamos a pedir un voto, no señor, vamos a acompañar a nuestro pueblo en esta crisis, como que le digo, un pueblo sufriente, pero bravo pueblo, que sigue al frente de su familia, sigue al frente de sus convicciones, dejando claro que este pueblo va a salir adelante, que este pueblo va a ver días mejores y va a tener un futuro prometedor. Con la lluvia, con el entusiasmo, con la esperanza de que estamos peleando como venezolanos el futuro que nos merecemos todos. Así que el llamado es a toda la población.
este 6 de diciembre vamos a votar masivamente por el candidato de su preferencia, en este caso por el cambio. Todos queremos un cambio y ese cambio viene de la mano de Dios y de la mano de estos candidatos del cambio que estamos caminando hoy por aquí por el casco histórico de Petare, diciéndoles que nadie pierda la esperanza. Juntos y unidos saldremos adelante. Bendiciones para todos. Habilitadas más de 1000 máquinas en 500 ferias electorales en todo el país. Bueno, y tenían los detalles. Usted escuchaba los distintos discursos, opiniones entre, bueno, candidatos de la oposición y candidatos del gran polo patriótico. Por ejemplo, escuchaba usted a Jorge Rodríguez, quien es el jefe del comando de campaña Darío Vivas, hablando de la cantidad de candidatos que existen dentro de la oposición. Son más de 14.400 candidatos. De esos 14.000, la mayoría son de la oposición. Lo decía el jefe del comando de campaña Darío Vivas. Pero también escuchaba a Javier Bertucci, Claudio Fermín, hablando que querían un cambio, de renovar, sin duda, la Asamblea Nacional que está en este momento y que no ha traído, según lo que ellos dicen, frutos al país. Decía Javier Bertucci, vivimos la mayor crisis en la historia. Eso hay que debatirlo con él. Para eso es este espacio, para debatir con cada uno de los candidatos. Vamos a la pausa. Pero antes va a ver el perfil de nuestros invitados el día de hoy. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRiobóBTV, en Twitter, en Instagram, JRiobóF. Vamos a leer algunos mensajes, algunas preguntas de inmediato en este programa de debate. Pulso Electoral, ya regresamos. Asia Villegas, candidata a Gran Polo Patriótico Botolista. Doctora especialista en medicina general, exministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género. Viceministra para la Igualdad y No Discriminación 2017-2019. Viceministra de Salud Integral para el Ministerio del Poder Popular para la Salud 2015-2016. Gerenta de Proyectos Sociales y Socioproductivos en PDV Caribe, filial de PDVSA 2011. Defensora Especial con competencia nacional en las áreas de salud y seguridad social de la Defensoría del Pueblo 2003-2004. Reinaldo García, candidato a Unidad Política Popular 89, Botolista. Politólogo, presidente de la Comisión de Enlace Metro de Caracas en 1999. Miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, diputado principal 2005-2011. Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Asamblea Nacional 2006-2010. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Gran Caracas en la Alcaldía Metropolitana. Jamie Rivero, candidata suplente Venezuela Unida. TCU en Informática. Secretaria Política Partido Venezuela Unida. Coordinadora de Evento de la Sinfónica Juvenil de Venezuela 2008-2017. Luchadora social. Panadera artesanal. Continuamos su programa Pulso Electoral. Ya tenemos a nuestros invitados en el estudio para debatir. Tan solo 15 minutos o un poco más. Nos acompaña Jamie Rivero, candidata suplente por el Circuito 2, por el Partido Venezuela Unida. Jamie Rivero, si podemos mostrarla, por favor. ¿La podemos mostrar, señor director?
Bueno, también nos acompaña Reinaldo García. Ahí usted lo ve, ya iluminado. Y también está con nosotros Asia Villegas. Quienes, bueno, vienen a debatir el día de hoy sobre las distintas propuestas de cara a lo que será esta Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional. Me gustaría comenzar con Jamie Rivero. ¿Qué opina de esta Asamblea Nacional? Empezar por allí, por lo histórico, de la Asamblea Nacional que está en este momento en nuestro país. Tenemos que cambiarla. Deberíamos de tener un poquito más de... No sabría explicarte que este ya. Disculpa. Bueno, no hay problema. ¿Por qué hay que cambiarla, por ejemplo? Para reinstitucionalizar el país, mi amor. Para darle un nuevo futuro a nuestros ciudadanos. ¿Crees que la Asamblea Nacional de ahora no ha traído beneficios al país? No, no lo ha traído. Asia Villegas piensa lo mismo. Nos permiso para... No, claro que sí. Bien puede. Buenas tardes, ya buenas noches. Permiso para retirarme la mascarilla y hay suficiente distancia entre Reinaldo y mi persona. Pero efectivamente nosotros apostamos a la transformación de la Asamblea Nacional. En primer momento por la necesidad de adecentar el espacio del Parlamento. La Asamblea Nacional se ha convertido en un espacio de el mal más vulgar y soez robo al patrimonio de la nación con las prácticas que durante un poco más de 4 años se desarrollaron en ese espacio que requiere de una transformación, requiere por supuesto recuperarla para el pueblo, para que no solo entre Bolívar y Chávez y retornar nuestros referentes éticos y políticos, sino para además que entre el pueblo, para que legisle para el pueblo, para los intereses nacionales y no para los intereses internacionales, transnacionales, imperiales. Ese fue un espacio que permitió la aplicación de medidas coercitivas unilaterales donde la crueldad se demostró en la medida que se socavaron las condiciones de desarrollo social que se vinieron desarrollando los primeros 2, 3 lustros de este periodo revolucionario bolivariano y chavista. ¿Piensa el candidato Reinaldo lo mismo de la Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, yo creo que se le ha dado oportunidad tanto al gobierno como a la oposición en esa Asamblea Nacional y no han cumplido con, digamos, con las expectativas que un pueblo requería. Unos se empeñaron en la salida de Nicolás Maduro y otros también se empoderaron dentro de la Asamblea Nacional, olvidándose del compromiso que tienen con el pueblo. ¿Cuál es su principal propuesta que usted llevaría a la nueva Asamblea Nacional? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una visión de generar una mejor reconciliación entre los venezolanos. Un diálogo, usted llama como un diálogo. Esa brecha que no ha existido, el diálogo, el debate entre los venezolanos y quitar ese odio que se fomentó en un tiempo, porque nosotros los venezolanos tenemos que buscar la manera de resolver nuestros problemas políticos. Si yo le preguntara a usted, disculpe que lo interrumpa, ¿quién es para usted dentro de los distintos poderes y de lo que es la institucionalidad, ¿quién ha llamado más al diálogo? ¿Qué me diría? Mira, se ha llamado al diálogo, pero ese diálogo realmente no ha sido un diálogo sincero de llamar a la gente. Es un diálogo que se hace a través de los medios. ¿Pero quién lo ha hecho, por ejemplo? Bueno, en este caso lo ha hecho el presidente Maduro. El presidente Maduro ha llamado al diálogo, pero nosotros nos quedamos, por lo menos en el caso de lo que es UPP-89... Nosotros hemos estado dispuestos a dialogar, a debatir con el presidente de la República y siempre nos han dejado, pues, digamos, así en stand-by, como novia pueblo, vamos a decirlo así. Está bien, es su postura. Jamie, ¿cree usted también de que esto no es un diálogo sincero el que ha dado el presidente Nicolás Maduro o no? No se da. ¿No es un diálogo sincero? No se da. ¿Por qué no es un diálogo sincero? Porque no han llegado a un acuerdo como tal. Siempre todo queda en el aire, todo queda en una cámara. Y no se llega a nada y el país sigue cada vez más hundido. Yo estoy seguro que la postura de la candidata Asia Villegas es diferente. Puesto, el gobierno ha dado, y no solo en general el gobierno, sino de manera especialísima nuestro presidente Nicolás Maduro, evidencias de una necesidad de construir un diálogo para la paz. En medio de adversidades
tan crueles e inhumanas y criminales como fueron las más de 300 medidas coercitivas unilaterales y de la componenda de los más ultraderechistas representantes de las organizaciones con fines políticos de derecha. Sin embargo, y con todo y eso, se ha convocado al diálogo. Tan se ha convocado al diálogo que nosotros el 6 de diciembre y nosotras tendremos un proceso eleccionario, el número 25, donde participan más de 130 organizaciones con fines políticos. Eso habla de un resultado concreto de este diálogo. Pero hay consenso para construir la paz como un mecanismo necesario, como un imperativo ético de unidad, pero sobre todo para poner los intereses de la nación adelante. Candidata, si usted va al 6 de diciembre y usted la elige el pueblo y toca hacer una ley, y en ese momento hacen una ley para aprobar el aborto, ¿qué diría usted? ¿La aprobaría o no la aprobaría? Eso es uno de los temas que está en discusión, pero es necesario decir que el texto constitucional de Venezuela de 1999 establece en el artículo 76 y el artículo 77 dos cosas. Primero, el derecho a decidir el número de hijos e hijas que queremos tener y el intervalo entre los mismos, y lo podemos ver de manera obvia. Pero además no solo este artículo 76 establece eso, sino que dice que el Estado es garante de dar las condiciones para políticas donde la maternidad y la paternidad serán protegidas, y ahí tiene que ver necesariamente con las políticas de planificación familiar. Este proceso de diseño de políticas públicas tiene que garantizar de manera efectiva los ejercicios de los derechos sexuales y reproductivos. Pero más adelante en el artículo 77 te habla del derecho a fundar familia. Pero eso está en debate, pero usted lo aprobaría. Pero ese debate tiene que darse. Pero lo aprobaría usted. Usted debe tener una conciencia. ¿Lo haría o no lo haría? Nosotros y nosotras estamos llevando al delante el debate sin preconcebir los resultados. Pero no me responde, si sí o no. No, porque nosotros debemos afianzar fundamentalmente nuestro... No está de acuerdo con el aborto. Yo estoy de acuerdo con las políticas de planificación familiar de manera prioritaria, pero es necesario, Claudio, y permítanme culminar, nosotros y nosotras tenemos desde el punto de vista médico necesidad de garantizar el derecho a la vida, y nosotros tenemos condiciones, por ejemplo, de malformaciones congénitas no compatibles con la vida, uno de los temas, o el caso de violación sexual e incesto. Son temas álgidos que hay que discutir. Hay que revisarlo. Hay que revisarlo y revisarlo en toda su amplitud. Pero sin embargo, creo que nosotros desde el texto constitucional de 1999 tenemos un abreboca. Ese abreboca tiene que ver con el artículo 76 y el 77. Y posteriormente el tema económico. El tema económico que tiene que ver con quiénes son las mujeres que en condiciones de vulnerabilidad acuden a nuestros hospitales en condiciones inseguras para las prácticas inseguras de la interrupción del embarazo. Candidato, ¿usted qué diría? ¿La aprobaría o no? No, yo no lo aprobaría. O sencillamente, esta es una decisión de cada persona, ¿no? Y así que comparto algo de lo que está diciendo la amiga Asia Villegas. Lo primero que tenemos que hacer todos los venezolanos es cumplir la Constitución. La Constitución es una Constitución completa, pero no se cumple. La Constitución. ¿Cree usted que no se cumple la Constitución? Sí. Solamente en ese aspecto, en otro. Claro, por ejemplo, podemos decir, estamos llamando a un diálogo, a una paz, mientras haya hambre y miseria. Mientras no exista la justicia, siempre no vamos a tener paz. Jamie, ¿qué piensas tú? No estoy de acuerdo con el aborto. ¿No estás de acuerdo? No. Pero eso lo están discutiendo, así como el matrimonio igualitario. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sí. ¿Con eso sí estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay igualdad. O sea, creo que todos tienen derecho. ¿Y la candidata Asia piensa lo mismo? Porque el tema que de manera reiterada te planteo, el artículo 21 constitucional establece que no puede haber discriminaciones fundadas en condiciones, en orientación y expresión de género y de sexo. Eso es importante porque eso establece la necesidad fundamental que todos y todas no pueden ser sujetos y ni sujetas de discriminación alguna. Y regreso al 77 constitucional que establece el derecho a la constitución de familia como un derecho de todas las personas. Y además ya tenemos una propuesta. Hay una propuesta para discutir una ley de familia, que nos permita concebir cuál es la familia que queremos para el socialismo feminista, aquellos y aquellas que creemos en esta opción de una sociedad. ¿Cree usted, disculpe que le interrumpa, sí. Lo que pasa es que este debate se enciende y es así.
así tiene es que complicado. Ser, pero es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. ¿Cree usted en el matrimonio igualitario? Fíjate, en las sociedades modernas se ha dado esos matrimonios, ¿no? Sin embargo, en mi condición ya... Pues, no estoy de acuerdo. Muy personal no estoy de acuerdo, porque precisamente matrimonio viene de generar, procrear, y entre dos personas del mismo sexo no lo pueden hacer. ¿Usted reconoce al feminismo? Decía hacia Villegas algo del feminismo, ¿lo reconoce? Sí, sí hay, por supuesto. ¿Y lo respeta? Bueno. Pareciera que no, por la cara. ¿Qué siente hacia Villegas cuando ve que alguien dice que no? Cuando no alguien respeta? Titubea en que un aporte fundamental al desarrollo de nuestra propuesta fue el aporte que le hace nuestro comandante eterno Hugo Chávez al socialismo del siglo XXI cuando establece la impronta del feminismo. Eso resuelve muchas grandes contradicciones que los ejercicios históricos de crear ensayos de socialismo no solo hayan planteado. Nosotros y nosotras vamos por las banderas del socialismo feminista porque es una sociedad de iguales. No me permites terminar la pregunta anterior. Te decía el derecho a constituir familia y recientemente el Papa Francisco hablaba sobre eso, sobre la necesidad de construir paz, y la paz comienza en casa, y la paz pasa por la no discriminación, que es un hecho también violento que genera brechas de desigualdad. Si yo le preguntaría a usted, y eso con usted, por ser del gran pueblo patriótico, ¿cuál es el principal problema que tiene el pueblo venezolano? ¿Qué me diría? Nosotros y nosotras tenemos que exigir el levantamiento de más de 300 medidas coercitivas unilaterales que nos permita de manera soberana, compañeros, compañeras, todos y todas, es poder nosotros construir la sociedad que queremos de manera soberana, con autodeterminación y sobre todo construir la paz. La paz para el desarrollo social, para el desarrollo político, económico del país que queremos todos y todas y resolverlo entre venezolanos y venezolanas en esta tierra. ¿Cree usted que ese es el principal problema? El problema que vive el pueblo venezolano es la economía, es la inflación, es el problema del hambre y la miseria, es el problema que realmente el día a día está sufriendo el pueblo venezolano por algunas políticas que por supuesto no están, políticas fallidas del gobierno. Entonces, en base a eso, el gobierno nacional se ha desprendido de ese pueblo y ahí está pasando esa pesadilla que estamos viviendo cada uno de nosotros. No podemos invisibilizar el bloqueo financiero y la acción de esas medidas económicas que no son medidas, sino son sanciones. Pero tampoco podemos, el problema que es la corrupción, socavan las condiciones del goce y el disfrute de la calidad de vida de los venezolanos. Parques llenos de basura, como el parque de Danilo Armas, que queda en el 23 de enero, que tienes un parque enfrente y tienes un botadero de basura gigantesco, donde qué niño puede disfrutar allí. ¿Qué le puedes ofrecer tú a un niño cuando no tenemos las condiciones ahorita? ¿Cuál es tu principal propuesta? Mi principal propuesta. ¿Qué tú llevarías? Defender los niños. Defender los niños y las niñas, obviamente. Y los adolescentes. Los adultos mayores, que siento que están muy desatendidos en este país. Reinaldo. Bastante desatendidos. ¿Tu principal propuesta? Atacar la pobreza. Creo que es fundamental. Con la pobreza es inmoral. La pobreza obstaculiza el desarrollo de un país. ¿Cómo hacerlo? ¿A través de una propuesta? Nosotros tenemos que hacerla a través de leyes. Nosotros tenemos que proteger a esa gente que se encuentra desprotegida, atacar esos problemas, pero también tenemos que dignificar los salarios de los trabajadores. Mira, a propósito de eso, y ya que me toca ese tema, tengo por ahí una pregunta en las redes sociales. Yo dije que iba a colocar a alguien que me escribió sobre eso, si la puede poner, señor director. Dice lo siguiente: ¿cuáles son las propuestas para mejorar los salarios de los trabajadores? Propuestas para contener el aumento indiscriminado del dólar. ¿Qué me dice la candidata hacia Villegas? Sí, nosotros tenemos la necesidad, y reiteramos esto, de proteger a la economía. Parte de ese ejercicio es que podamos tener derechos los trabajadores y las trabajadoras a la dignificación del salario. Pero nosotros tenemos que reconocer que ha sido socavada la economía venezolana por no solo por las sanciones, sino también por el bloqueo, pero además hay un deterioro progresivo de los servicios públicos y eso hay que reconocerlo. No todo es culpa de las sanciones, pero además el diseño de políticas públicas, el desarrollo normativo
que nos garantice y nos profundice lo alcanzado, pero nos permita avanzar en la transformación de lo que haya que transformar y, por supuesto, los cambios necesarios que haya que cumplir. Reinaldo, las sanciones son una inobjetable realidad. Son inobjetables, me dice la candidata. ¿Usted también reconoce las sanciones y el daño que ha causado al pueblo venezolano? Sí, por supuesto que hay que reconocer el problema de las sanciones, pero también una gran parte lleva el gobierno nacional. Uno, por la ineficacia en las políticas públicas que ha llevado en primera instancia. En segunda instancia, podemos decir que de una u otra manera no se ha abocado al esquema de la reactivación del aparato productivo en Venezuela para poder nosotros producir. La incapacidad, la falta de gerencia, eso tenemos que ver. Y sobre todo el problema de la corrupción. La corrupción es un flagelo que tenemos que verlo, pues, ¿cómo es posible? ¿Qué propone usted para acabar con la corrupción, por ejemplo? Mira, tiene que existir leyes. Porque uno dice y critica cosas. Leyes mucho más profundas que ataquen al corrupto. Porque, fíjate, te estoy diciendo, si nosotros estamos en un momento histórico, la cuestión no es quítate tú para ponerme yo, ¿no? Y entonces resulta que hoy los que eran corruptos del pasado, hoy están representados en muchos de los que están dentro del gobierno. En las Mercedes podemos ver las grandes cantidades de camionetas que hay ahí y cómo el consumo. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que buscar que las instituciones mejoren. La reconstrucción nacional tiene que pasar por todo eso, desde la familia, comparto lo que está diciendo la amiga Asia. La ética, los principios y los valores son fundamentales. Ahora, fíjese, ese ejercicio de ese espacio fue ético, donde hubo una venta vulgar y soez de Citgo, de monómeros, y le quisieron meter la mano a nuestras reservas internacionales. Eso también no es un acto de corrupción. Fíjese, y debe ha llegado el momento, disculpe que le interrumpa, de despedir. Este debate hasta las 8, se encienden las cosas, las discusiones, no tenemos que despedir. Yo tengo que agradecerles por haber venido. Este es el primer debate presencial que no hable de auditoría, sino de propuestas entre ustedes. Gracias por estar aquí. Nos vamos de Pulso Electoral. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. No se lo pierdan.